En la sangre y en la calle, Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, olele, Bahía, olala, si eso no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Auspician a Ciudad del Básquet las siguientes empresas. Mostacho Gym. Seguros Rivadavia. Colegio Victoria Ocampo. Aristú Hermanos. Sebastián Gutiérrez y Asociados. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. SEM, Emergencias Médicas. ¿Qué Carne Cefe? Grupo Empresario Bonacorsi. Vianut, no es tarde para empezar. Bahía Blanca Basketball Tour. Conduce Ciudad del Básquet, el periodista Rubén Berman. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad del Básquet. Hoy nos encontramos por primera vez grabando en este magnífico lugar que es el Dow Center de Bahía Blanca. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a un jugador que ha estado muchos años jugando de muy jovencito aquí en Bahía Blanca, nativo de Tres Arroyos, actualmente jugando en San Lorenzo de Almagro, Maxi Filerup. Un gusto. ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, seguramente te la han hecho mucho, ¿cómo se pronuncia correctamente tu apellido? Fielerup. Fielerup. Sí, hay una J ahí que a muchos le complica, pero si cambió la J por una I, se dice normal, así como. Porque yo a veces escucho colegas y dicen cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, Leo, que era el que nos relataba antes en Bahía Vázquez, el que mejor lo dice, pero porque estuve 4 años acá. Pero después en los streaming y eso dicen cualquier cosa. Sí, imposible. Sí, sí. ¿Qué origen es el apellido? Dinamarqués. Dinamarqués, claro. Sí. En la zona de Tres Arroyos hay muchos. Claro, hay muchos, sí. Claro, sí. Ahí hay muchos apellidos raros, sí. Claro, sí. Me imagino siempre explicando cómo se escribe el apellido. Sí, cada vez que voy a un lugar y me dicen nombre y apellido, digo Máximo, y digo FJE, no le digo porque si no me preguntan cómo se escribe y le empiezo a decir letra por letra para que le puedan escribir. Sí. Bueno, Maxi, yo te decía recién fuera del micrófono que a nosotros nos gusta escuchar la historia que hay detrás de un jugador que ya está formando o formándose, como es tu caso. Naciste en Tres Arroyos, tu papá jugaba al básquet. Obviamente, el deporte que elegiste de chico, ¿fue por elección el básquet o tu papá te fue llevando? No, mi papá siempre quiso que haga deporte por un tema de que las juntas y de que estás todo el día dentro de un club te aleja mucho de la calle y bueno, lo que es la droga, el alcohol, y siempre quiso que haga deporte. Nunca me dijo, mirá, tenés que hacer básquet porque yo juego al básquet. Porque, es más, yo arranqué jugando al fútbol en Huracán y hasta los 10 años, 9 años jugaba al fútbol y me gustaba el fútbol y bueno, jugué siempre ahí en Huracán. ¿Nunca habías tocado una pelota de básquet en una cancha? No. Hasta los 10 años. No sé si de chico no recuerdo de ir a haber visto a mi papá y haber jugado ahí, pero me acuerdo de haber jugado el fútbol porque, bueno, me gustaba y también tenía compañeros que jugaban al fútbol, entonces, nada, iba con mis compañeros, en el recreo del colegio también jugábamos al fútbol, así que, nada, un poco la tendencia era jugar al fútbol. Y bueno, después me fui, mi papá jugaba en Huracán, al básquet, y él se pasa a Argentino Junior. Y ahí en Argentino Junior estaba jugando Fermín Tijesen, que es uno de los chicos que está acá en Bahía Vázquez.
Y nada, me dijo a ver si quería ir a entrenar. Yo me acuerdo que entrenaba martes y jueves con fútbol en Huracán. Y lunes y miércoles y viernes entrenaba él ahí en básquet. Así que hacía las dos cosas, lunes y miércoles y viernes. O sea, que arrancaste básquet. En mini, sí, pre-mini. Antes, sí, pre-mini. Claro. Y jugábamos y entrenaba lunes y miércoles y viernes básquet. Y martes y jueves hacía fútbol ahí en Huracán. Sí. Así que nada, me metí ahí, me empezó a gustar y hacía las dos cosas al principio, básquet y fútbol. Y bueno, después me decidí por el básquet porque el fútbol también me aburrió un poco y el básquet, nada, también tenía más amigos jugando al básquet, lo tenía Fermín que me divertía más, así que me dediqué solamente al básquet. Claro. Y ya cuando arrancaste a jugar al básquet, tipo 10 años, ¿eras el más alto de la camada? Sí, puede ser. En el colegio siempre fui más alto también, siempre iba último en la fila. Y en el básquet también, siempre me destaqué bastante por la altura. No mucho, pero era alto por la edad. Ya 1.98, ¿no? Sí, 1.98. ¿Desde hace cuánto que no estás creciendo, que te quedaste ahí? Y no sé tanto, pero sé que más o menos en el sub-13, ahí medía 1.70. Unos 60 y pico, y en un año crecí como 15, 18 centímetros, que ahí fue cuando saqué un poco la diferencia. Pero después no, he crecido de a poquito y creo que ya hace un año, no crezco más. Sí. Y como todo jugador de básquet, ¿te hubiese gustado tener 6 o 7 centímetros más o te gusta la altura que tenés porque te sentís cómodo? No, creo que así está bien, porque para el básquet creo que está bien y para la vida cotidiana también está bien, porque si no, ya lavar los platos, ya después te duele la espalda, ya es incómodo andar caminando, ya. La verdad que esta altura, que es alto, pero no se destaca tanto, la verdad que está bien. La posición que estás jugando actualmente en la Liga Argentina, con la altura y el físico que tenés, está buena, ¿no? Sí. Porque te sentís grande para el puesto, ¿no? O estás en una buena estatura. Sí. Más que todo por la talla, porque antes era muy flaquito y bueno, después crecí y me ayudó mucho para poder competir con gente más grande. Porque ya de los 15, 16 empecé a competir con en la Liga Nacional, después vine a la selección y tema físico la verdad es que es fundamental para poder empezar a competir con ellos. Ya de los 15, 16 que no compito más con chicos de mi edad, a no ser con la selección sub-21 que estuve ahora, porque si no, siempre con chicos de... con gente de 28 años, 30 años, que sacan diferencia física, mental, de experiencia, todo. Y la verdad que es mucha la diferencia. Pero por suerte me pude acostumbrar rápido y también me favoreció la altura. Cuando has tenido oportunidad, todavía no es mucha la experiencia que tenés en primera, en la mayor de la Argentina, ¿no? Pero ya has enfrentado a jugadores internacionales. ¿Notás que te falta un poco más físicamente o cada vez estás más cerquita? Sí, que me falta es obvio porque, bueno, se ve a nivel europeo, a nivel de NBA, cómo son físicamente, con la dinámica que juegan y bueno, también ahora tuve la oportunidad con San Lorenzo, jugamos la Intercontinental y también lo vimos ahí, lo vivimos y al ritmo que juegan y la intensidad que juegan, para poder empezar a competir recién con ellos, tenés que estar a nivel físicamente. Después, técnicamente, tácticamente, lo vas emparejando, pero primero para poder competir tenés que estar a nivel físico de ellos. Te caracterizás igualmente por tener mucha potencia. No sé si siempre de chico ya eras veloz, potente, saltarín, o lo fuiste, perfeccionando con mucho entrenamiento, muchas pesas, muy buena alimentación. No, siempre fue igual, siempre fue igual. De chico siempre tenía un primer paso así potente y nada, me caracterizaba por eso. Pero sí, lo he mejorado porque, bueno, ya competí con gente más grande y tenés que mejorarlo, te obligan a mejorarlo. Claro. Y de chico me imagino por la altura te hacían obviamente ir abajo del aro, ¿no? No, por suerte tuve un entrenador, Gabriel Colamarino, que bueno, me hacía jugar mucho de base, de escolta, entonces el tema dribbling, lectura de juego, para eso me ayudó muchísimo. Claro. Y ahora no juego de base, pero bueno, la posición escolta, alero que estoy jugando, me favorece mucho. Y sí, pero igual la tendencia, viste, que sos grande y te mandan abajo y te hace más torpe, pero no. También me hizo debutar en primera, me acuerdo, con 14 años,
y jugaba de base. Entonces eso me ayudó muchísimo. Así que volviendo al tema de tu papá, jugador de básquet toda la vida, ¿no? Sí, sí, toda la vida. En Tres Arroyos, bueno, ha jugado TNA y esas cosas, pero bueno, después se tuvo que ir al campo a trabajar y siguió jugando ahí en Tres Arroyos, en el local. Pudimos jugar juntos los últimos 2 años antes de que yo me venga acá, a Bahía. Jugamos juntos y jugamos provinciales, jugamos torneo local, salimos campeones. Y nada, fue hermoso. ¿Pudiste jugar con tu papá? Sí, sí, 2 años jugué. Qué bueno. Bueno, antes de venir acá, él tenía, no sé, 36 y jugamos 2 años. Y nada, lo disfruté muchísimo. Además, teníamos buen equipo, jugamos provinciales, viajábamos y pasábamos mucho ¿Ahí tiempo. ¿Ahí hablas con Argentinos Juniors? Claro, con Argentinos Juniors, sí. Ella estaba en Argentino y nada, yo jugué en primera y ahí jugamos 2 años juntos, que nada, fue hermoso. La verdad que esos casos, que son pocos a nivel mundial, que se dan entre padres e hijos, son hermosos, disfrutarlo. Sobre todo, más que nada para un padre, ¿no? Sí, no, pues más que todo para él. Pero bueno, una vez hablábamos de que fue padre joven y en su momento por ahí no era algo tan bueno, pero después le dio la posibilidad de que yo juegue con él y disfrutamos mucho más cosas que si hubiese tenido muchos más años. Claro. Maxi, ¿cómo se da tu posibilidad, ¿no?, en su momento de que Bahía Basket, con Pepe Sánchez, te traigan a Bahía? ¿Cómo fue todo ese proceso? Mucho tuvo que ver Gabriel Colamarino, que fue técnico ahí en Tres Arroyos, en Argentino Junior mío, que él fue entrenador en Bahiense del Norte, donde estaba Pepe y bueno, también lo tuvo Manu. Y nada, por el contacto también. Me trajo acá, primero por los jóvenes talentos bahienses, eso que hubo, vine a entrenar una semana, dos. Después fui a entrenar una semana también con el equipo de la liga, donde estaba Racio, estaba Lauría, Gerbaudo, Gaynor. Y vine una semana, me quedé, y después yo estaba en vacaciones. Ahí creo que ya había firmado un contrato con Bahía. Yo estaba en vacaciones en Claromecó y ellos estaban en plena liga. Y en enero, febrero, a principios de febrero, fue que se lesionó a Diego Gerbaudo. Entonces me llamaron porque no había base. O sea, estaba Gastón Huela, pero estaba él solo. Así que vine ahí, estuve una semana y ya debuté acá, me acuerdo, contra Boca, primer partido. Pero sí, se fue todo muy rápido, fue lo que pasó. Y me imagino lo que habrá sido para vos, ¿no? Que como cuando arrancaste a jugar al básquet, soñabas con ser jugador, de llegar lo más alto posible, el día que debutaste en la Liga Nacional, ¿no? Es un partido que no te debes haber olvidado. Sí, yo en ese momento, soy muy tranquilo, pocas veces tengo nervios, gracias a Dios, y creo que estaba más nervioso mi papá, mi familia, que yo. Yo me acuerdo que entré a jugar como si fuera un partido normal, que estaba jugando en Tres Arroyos, y bueno, después por ahí me di cuenta que estaba jugando en la Liga Nacional, algo que siempre había soñado, porque venía a ver los partidos, me acuerdo, acá en Bahía, cuando estaba Pepe, estaba Spil. Cuando se retiró Spil, lo vine a ver, me acuerdo. Bueno, mi padrino es Manuel Locatelli y nada, siempre lo fui a ver allá en Mar del Plata a la final cuando jugaba con Atenas, con Peñarol. Y siempre lo miraba por tele y siempre admiraba y siempre quería llegar ahí. Y bueno, en ese momento no tomé dimensión de dónde estaba, pero después mientras pasó el tiempo, los años, la verdad que fue algo muy lindo y miro videos ahora de cómo era ahí, cómo era ahora, cómo soy ahora, y la verdad que hay un cambio grande. ¿Cómo te vas viendo vos internamente, ¿no?, de lograr eso que vas soñando? ¿Cómo lo vas asimilando? Porque bueno, vos empezaste a jugar en Tres Arroyos, jugaste un provincial, después ya empezaste a jugar en la liga, ya saliste campeón en la liga. Estás en el club hoy por hoy más grande de Argentina, que es San Lorenzo, el de mayor presupuesto, el que juega torneos internacionales, estás en la selección argentina. O sea, ¿cómo lo vas asimilando internamente todo esto, ¿no? Sí, no hay mucho tiempo tampoco para ponerse a pensar dónde está uno ni asimilar, porque termina la liga, una semana ya está la selección, ya una semana ahora de nuevo la liga, y va pasando el tiempo y no te das cuenta de estar parado. Pero sí, cuando llegué a San Lorenzo era también como otro sueño que tenía, estar en un equipo de elite o arriba donde compita en playoff, en finales.
Porque bueno, también, como te decía, que siempre miraba a Manuel Locatelli, que estaba en Peñarol, Atenas, iba a ver las finales con 15.000 personas ahí en el Poli y siempre quería jugar y salir campeón. Por algo uno se entrena todo el año y nada, tiene como objetivo con el equipo, con tus compañeros, tener objetivo de salir campeón o llegar lo más alto posible. Y bueno, cuando llegó la chance de San Lorenzo, al principio había dicho que no, porque pensaba en quedarme en Bahía. Pero bueno, después tuve una charla con Pepe, de que él me dijo que lo mejor iba a ser que me vaya, que compita con jugadores bueno, de lo más alto en Argentina, con americanos que se están buscando un nombre acá en la liga, que quieren ganar más plata la temporada que viene, donde no voy a tener 11 amigos como tenía acá en Bahía, sino voy a tener uno con suerte. Y bueno, fue lo que pasó. Fue un año de muchos cambios, muchísimos cambios. Costó muchísimo adaptarse, pero bueno, al final, por suerte, lo terminé disfrutando, porque también es un juego y hay que disfrutarlo, pero uno quiere jugar también a veces y bueno, hay momentos. Pero nada, lo terminé disfrutando por suerte y nada, aprendí muchísimo en un año que sabía que iba a ser duro, pero no sabía que tanto. Y también sabía que iba a aprender, pero terminé aprendiendo mucho más de lo que pensaba. Volviendo a tu etapa de lo que fue Bahía Basket o Weber Bahía Basket, ¿cuál fue el torneo que a tu entender más disfrutaste, que mejor te fue? Sí, en lo personal no sé, pero en lo grupal creo que la Liga de las Américas que hicimos con Bahía Basket, por todo, por el tema grupo, por la amistad que teníamos, de que terminábamos partido, ganábamos acá y después salíamos todos juntos y salíamos a comer todos juntos. Y íbamos a entrenar y nos reíamos y la verdad que la pasábamos muy bien. Y además ganábamos un plus extra, que nada, fue un año que lo disfruté muchísimo y que ahora lo estoy mirando y digo, qué año, qué equipo, qué... La verdad que volvería a eso. Fue uno de los mejores torneos que tuve y bueno, también nos fue bien como equipo. Sí. Sos un jugador que, bueno, muchas veces hace volcadas que son espectaculares y... ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que tuviste la oportunidad de saltar y la enterraste? ¿A qué edad era? Cuando era mini, me acuerdo que la volcaba. ¿En el aro chiquito? En el aro chiquito, en claro. Mini. Y después en preinfa también, al final de preinfa la volcaba y sí, me acuerdo de estar todo el día intentando volcarla. ¿Pero en el aro grande, en alto, preinfa? Sí, en el aro alto. Sí, la primera vez que me la volqué, me acuerdo que estaba jugando con Fermín, era la cancha normal de básquet. Y a los costados hay aritos y jugamos así, como si fuera mitad de cancha. Me acuerdo, pero clarito, que Fermín me pasa una pelota, que salto y la vuelco y me quedo colgado dos manos. No me podía creer. Así, nunca había intentado volcarla, nunca nada. Y nada, esa me acuerdo clarito, que todavía me acuerdo con Fermín y nos seguimos acordando. Pero sí, es linda sensación. Es muy lindo. Y bueno, es un recurso que cuando encarás con todo el área y te dan la calle, lo usás continuamente. Sí. Porque es una herramienta más, como cualquier otra, pero bueno, también te da seguridad. Claro. Maxi, y también bueno, tuviste oportunidad de jugar un Mundial Sub-17 y un Sub-19. Sí. ¿El Sub-17 dónde había sido? En Dubái. ¿En Dubái? Dubái, sí. Si hay destino exótico, sí, Dubái. Sí, no. Me acuerdo que antes de ir, todo lo que fue el cuerpo técnico nos mostró un video de cómo era la ciudad, de todo, porque íbamos a ir, íbamos a quedar medio choqueados. Íbamos también pensando en salir de pasear que el Mundial. Pero no, la verdad que ese Mundial también fue buenísimo porque el grupo, toda la preparación ahí en el Senar, habíamos armado un grupo hermoso y lo disfrutábamos siempre, de entrenar y después de entrenar ahí, joder, me acuerdo las colchonetas de salto en alto, esas que estábamos ahí, que armábamos peleas en las habitaciones. Ese fue un grupo muy lindo y bueno, después del Sub-19 que fue en Grecia. Y bueno, obviamente después arrancaste en la selección mayor. Para un jugador joven como vos, compartir equipo, por ejemplo, con Luis Fascola debe ser algo impresionante, ¿no? Sí, increíble. Porque bueno, siempre lo mirás por tele, siempre... Yo me acuerdo que siempre quería jugar un pick and roll con él porque lo miraba a Prigioni con qué facilidad jugaba un pick and roll y decía, siempre quiero jugar un pick and roll con Luis. Y bueno, ahora tenerlo también de compañero, nada... También es otro sueño cumplido y bueno, de joven y poder disfrutarlo mucho mejor. ¿Ya le perdiste el respeto en los entrenamientos? Sí, ya. Al principio como que te da cosa tocarlo o hacerle un full o pues iba a enojar, pero ahora no, ahora ya no.
Pero ahora recién, después de 2 años en la selección, recién ahora. ¿Te da consejos? Sí, siempre. Entrenando, no entrenando. Bueno, ahora estuvimos unos 3 días entrenando antes y siempre. De cada movimiento, de por qué hacer un movimiento. Bueno, en el gimnasio también, parte de gimnasio, pesa, básquet, siempre. Si hay un detalle que está mal y te lo puede corregir, él te lo corrige. Sí. Vamos al título que lograste con San Lorenzo, tu primer título de liga. Debe ser una sensación muy linda salir campeón después de una larguísima temporada. Y tuvieron una final durísima. Sí. Instituto, la verdad que por ahí por nombre era menos que nosotros, pero había armado un juego y jugaban muy bien, que la verdad que nos complicó muchísimo. Llevaron a Batista ahí sobre el final y el juego de poste bajo que tenían nos complicaron. Y bueno, después ellos vivían mucho de los tiros 3 puntos, cuando podíamos anular eso, sacábamos una ventaja, pero nos costaba mucho. Y después en la final nos habían sacado 12, 15 puntos que... yo la vi muy negra. Y bueno, después del segundo cuarto ahí la pudimos empatar y... Bueno, fue por suerte también, bueno, Dar hizo un gran partido, Penca también. Y bueno, pero por suerte se dio y la verdad que sí, lo disfrutamos muchísimo. ¿Qué tiene de diferente San Lorenzo a Bahía? Más allá de que vos dijiste que la competencia, bueno, es mucho más feroz ahí. Sí, no. Bueno, acá en Bahía no te hablan mucho de salir a ganar, sino de, bueno, ganar siempre, pero los entrenamientos buscan más que mejores, que compitas con el que tenés enfrente, de crearte hábitos que no solamente te sirvan acá en Bahía, sino que para toda la vida, y no solamente el básquet, sino extra deportivo también. Que aprendí mucho de eso también, de los hábitos de entrenamiento, de comida, de gimnasio, que en otro equipo, en este equipo tenés mucha gente arriba tuyo, insistiéndote, mirando videos después de los partidos, las cosas que hiciste mal, las cosas que tenés que mejorar. Y en un equipo de San Lorenzo, donde si ganaste todo bien y si no, no. Buscan más ganar. Bueno, ellos tienen plata y la ponen toda para ganar. Y bueno, no tenés a alguien que esté arriba constantemente tuyo diciendo, mirá, tenés que mejorar esto, tenés que... Y bueno, los hábitos de acá de Bahía Basket me sirvió mucho para eso, para tener un partido bueno o malo. Al otro día venir y seguir entrenándome igual. Ganamos, perdamos, venir, ir al poli y entrenar igual y seguir entrenando como lo hacía acá. Y ahora en San Lorenzo te vas a sentir un poco raro en los primeros entrenamientos porque muchos rivales de la final, lo voy a tener hasta junto. El técnico vas a tener. Sí. Bueno, el Faca, que te lo tengo acá también. Y bueno, el Chusito también lo conocí ahora en el Juego de Estrellas recién, pero el entrenador va a ser un año con muchos cambios. Y bueno, también los americanos no creo que sigan todos, así que nada, vamos a hacer un equipo medio nuevo otra vez y adaptarse y armar una idea de juego. Pero a pelear todo lo que se pueda ganar. Sí, obvio, ellos van a querer ganar todo, pero bueno, depende de nosotros también, porque por más buenos jugadores que tenga, si no armar una identidad de juego y no confía uno en el otro y armar una idea, es muy difícil también ganar. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder ganar. ¿Cuál es tu relación con Marcelo Tinelli, que es el que regentea todo, el que está atrás de todo esto? No, normal. Él siempre va a los partidos cuando puede, va a los entrenamientos. A veces hacemos asado ahí al mediodía después de los entrenamientos y hubo un par de veces que fue. Pero no, la verdad que es increíble ya la imagen de él que te muestra cuando está, o el respeto, la verdad que... Es una gran figura. También lo admiré porque siempre miré showmatch a la noche con mi mamá, ahí tomando el té a la noche y nada, también siempre lo admiré todo lo que hizo y nada, ahora lo tengo como presidente. Y bueno, ya saliste campeón en la Argentina, estás en la selección argentina. ¿Cuál es el siguiente paso que por ahí te gustaría dar? ¿Europa o ver si hay alguna posibilidad de NBA dentro de poco? No, primero me gustaría tener un buen año acá en la liga. Afianzarme bien en la liga y poder decir, bueno, acá ya hice un papel bueno y quiero competir con jugadores mejores. Pero no, primero me gustaría ir a Europa, que bueno, también Barcelona ahora está armando un equipo tremendo, Real, Baskonia, la verdad que la liga europea es increíble.
y nada, me gustaría poder competir ahí porque ya el nivel de ejecución y todo cambia, ya los entrenamientos acá te das cuenta. ¿Se han acercado clubes europeos? ¿Ya escuchaste rumores? Sí, seguro, creo que sí. No he hablado mucho con mi representante, pero yo creo que sí. Pero no, la verdad que por ahora prefiero... Afianzarte acá. Claro, un año más acá y nada, después ver qué pasa. En un momento se habló de que cuando estabas en Bahía Basket hubo scouting de la NBA hacia vos. ¿Fue así, tan así? Sí, hubo. Fueron y... Bueno, también fueron a San Lorenzo, pero no, no concreto nada, así que por ahora seguir ahí. Sí. Me imagino que eso también sería el cielo con las manos, jugar en la NBA, ¿no? Sí, obvio. Sueño de siempre. Pero bueno, tampoco pensar cosas que no suceden. Hasta que no vengan y pongan un contrato ahí arriba de la mesa, no voy a pensar otras cosas. Pero no, por suerte estoy muy, muy contento ahí en San Lorenzo. Fue un año bueno, así que nada, pensar ahí en hacer lo mejor posible este año. Está bien. Y a nivel internacional, ¿cuáles son los referentes que tenés? ¿Cuáles son los jugadores que más te gustan? No tengo uno específico. En Europa hay muchos. Bueno, aunque no crea, Pato Garino, la verdad que es un gran ejemplo. Por más que todo este año lo aprendí porque... No era la primera opción en ataque y tenía que ganarme los minutos de otro lado y nada, pensaba en Pato cuando entrenaba con él que no sé, por un ejemplo, en un mano en mano, no importa quién sea, él trataba de romper la cortina y defenderte. Me acuerdo que no me lo podía despegar encima, entonces digo, si Pato Garino lo puede hacer y él está en la selección, yo quiero ser como él. Y acá en la selección también, trato de la parte defensiva a darle la mayor intensidad posible y ser ese Pato Garino que fue, ni bien en sus comienzos, que viste físicamente un caballo y te da una mano tremenda adelante, atrás, en todos lados, está en todos lados. Y bueno, la verdad que es un gran ejemplo para mí y bueno, para muchos chicos también lo debe ser. Maxi, te agradezco un montón tus palabras, muchísimas te gracias. Deseo lo mejor, ojalá muchas llegues gracias. Muy lejos. Muchísimas gracias. Y bueno, dejar de mandar un saludo a mi familia también que debe estar por ahí y que siempre me bancó. Ciudad del Básquet. Auspiciaron Ciudad del Básquet. Bahía Blanca Basketball Tour. Mostacho Gym. Seguros Rivadavia. Colegio Victoria Ocampo. Aristú Hermanos. Sebastián Gutiérrez y Asociados. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. SEM, Emergencias Médicas. ¡Qué carne cefe! Grupo Empresario Bonacorsi. Vianut, no es tarde para empezar. Ciudad del Básquet.